Muy buenas a todos, chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo más de GTA V Online. Chicos, hoy os vengo a traer un trucazo de cómo reemplazar vehículos de exportación, vehículos de instalaciones, y creo que también funciona con el antiaéreo del búnker. Vamos a básicamente explicar los requisitos que necesitamos y después os vamos a básicamente explicar todo el método paso por paso. Lo primero de todo, tenemos que estar en una sesión por invitación para estar tranquilos con nuestro amigo, da igual el que sea, el que tengáis. Nosotros estamos por aquí con José y nuestro compañero tiene que tener el garaje de exportación, que es quien nos va a pasar pues los vehículos modelados especiales, como el coche rampa, el Rocket Baltic, etc. Vale, chicos, pues una vez ya nuestro compañero nos ha invitado a Securo Ser, lo siguiente que tenemos que hacer es unirnos al Securo de él y subirnos al camión de copiloto, aquí como, no, como estamos haciendo nosotros ahora. Él lo que tiene que hacer es abrir el panel táctil y ponerse contra la puerta de su garaje de exportación. Como el truco de pasar coches normal, pues lo mismo. Él ahí se baja del vehículo y nosotros nos ponemos de piloto. Una vez arranquemos, nos bajamos. Ahí está, arrancamos el vehículo, nos bajamos y lo que viene siendo ahora, él desmantela el Securo Ser y nosotros lo que tenemos que hacer es venirnos a inventario, flechita hacia arriba, vehículos por control remoto y nos ponemos el RC bandito, gente. Una vez tengamos ya el RC bandito por aquí, chicos, estamos 5 segunditos, 4 con el bandito y le damos a triángulo. Una vez le demos al triángulo, tenemos que salir nosotros parpadeando. Una vez estemos ya parpadeando y tal, lo que tenemos que hacer es solicitar el centro de operaciones, que nosotros venimos aquí, centro de operaciones, solicitar centro de operaciones, lo pedimos y nuestro amigo tiene que ir a llevar a buscarlo y traérnoslo aquí. Vamos a decirle que está para allá, aunque él ya lo sabe ya porque siempre nos aparece ahí el centro, y ahora tenemos que esperar lo que viene siendo, chicos, a que nos lo traiga el centro de operaciones. Muy importante, chicos, tenéis que tener dentro del centro de operaciones una moto única. ¿Y cómo se compra una moto única? Pues tiene que ser sí o sí una moto que no tengamos en ningún garaje. Una moto que no tengamos en ningún garaje. Nos ha robado el Grinch. Aquí está nuestro compañero con el centro de operaciones y nos lo trae por aquí. Nos venimos para el tema de la moto única, como estaba explicando, nos venimos a internet, nos venimos a superautos, y una moto que no tengamos en ningún garaje, nos la compramos y la metemos en el centro de operaciones, chicos. Tiene que estar en el centro la moto. Una vez tengamos ya la moto dentro del centro, como la tengo yo, pues lo siguiente que tenemos que hacer es llamar a nuestro queridísimo mecánico. Muy importante, chicos. Llamamos al mecánico aquí y pedimos un LED. Vamos a pedir un LG de cualquier garaje, del que sea. Vamos a buscar un LG, a ver si tengo alguno por ahí. Aquí está, LGRH. Ya lo tenemos por aquí, lo pedimos y ahora tenemos que subirnos al LG. Vale, nos aparece aquí, perfecto. Vamos a subirnos a nuestro cochecito. Aquí está. Y ahora tenemos que hacer lo siguiente, chicos. Nuestro compañero se sube con nosotros. Ahí está. Se pone en pausa. Y nosotros lo que tenemos que hacer, obviamente, como el truco normal de exportación, de pasar vehículos, o de recibir, mejor dicho, es venir aquí al punto azul, darle flecha derecha, le damos a la X y a nuestro compañero se le bajará. Una vez se le baje, le damos marcha atrás. Bueno, una vez nos bajemos del LG, lo que tenemos que hacer, chicos, es almacenarlo. Almacenamos el LG. Una vez lo hayamos almacenado, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que dar al panel táctil, a vehículos, y tenemos que pedir el vehículo que vamos a reemplazar. Tenemos el Rocket Baltic, el coche rampa o incluso el Westerlander, que es el camión. Vamos a pedir el coche rampa. A ver si nos aparece por aquí. Vale, ahí está el coche rampa, que no lo tenemos modeado. Vamos a enseñarlo para que veáis que no está mod.
Aquí está, no está modeado el coche rampa, lo tenemos comprado sin más. Y ahora lo siguiente que tenemos que hacer, chicos, os lo explicamos. Una vez ya tengamos por aquí nuestro coche rampa, lo siguiente es hacer la alerta de Franklin, como siempre. Flechita hacia abajo, joystick derecho hacia arriba. Flechita hacia abajo, joystick derecho hacia arriba. Nos venimos aquí, le damos a entrar solo. Y lo mismo, chicos, flechita hacia abajo, joystick derecho hacia arriba, hasta que salga la alerta. Lo seguimos intentando hasta que nos salga aquí, sin parar, chicos. A veces tarda en salir, pero es normal. Aquí está, le damos al círculo, salimos como cayendo, y aquí está nuestro vehículo modeado del garaje de exportación. Lo cambiamos, o sea, nos subimos al vehículo y ya estaría ya lo que viene siendo reemplazado un vehículo de exportación por otro. Así se reemplaza. Ahora, pues nada, simplemente salimos del centro de operaciones. Dejamos que nos cargue por aquí la pantalla. Ya estamos por aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es pedir la moto. Pedimos la moto, nos ponemos club de moteros. Pedimos la moto única que tenemos para hacer este truco, que la tenemos aquí, ya la hemos pedido. Y la metemos al centro de operaciones otra vez, y así un coche tras otro, chicos. Y así se sustituyen todos los coches del garaje de exportación y también el de instalaciones. Ahí está, metemos lo que viene siendo la moto. Y ya tendríamos ya lo que viene siendo nuestro queridísimo Westerlander en lo que viene siendo nuestro garaje de exportación. Que vamos a pedirlo por aquí. A ver, aquí está, lo pedimos. Ahí está, chicos, lo pedimos. Y lo tenemos por aquí. Ya lo tenemos, ya lo que viene siendo, pues, modeado nuestro Westerlander. Ya es nuestro, ya, ya lo tenemos. Y nada, gente. Así sería el método de lo que viene siendo reemplazar vehículos. Se puede hacer tanto en instalaciones y en garajes de exportación. No lo he probado para el búnker, para el tema del antiaéreo, pero habrá que probarlo a ver si se puede reemplazar por si os interesa el antiaéreo que tenemos en el canal. Así que nada, chicos, os dejo por aquí este pedazo de truco. Espero que os funcione, que lo aprovechéis antes de que esté parcheado. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, próximo directo. Gracias, José, por la ayuda. Un fuerte abrazo para todos, chicos, y dejadme un likeazo en este pedazo de vídeo. Adiós.